peace is generally the absence of war, but it also means making peace with the planet, and now we're causing major problems by ignoring our effects on the planet. Para mí la paz es una, digamos, una convivencia, donde debe tener un respeto el uno hacia el otro, donde todos podamos tener un rato, digamos, de esparcimiento. Inshallah bisir salam, ahna hadoul el yahud bidhom salam. It'd be for me not have war. Thank you, sir. What do you mean peace? If we don't have peace, then now? We have problems in Gaza, in the West Bank, and everywhere. What do you want? Sorry to tell you. What means peace for me? Well, I would say maybe the American military needs to leave Iraq, Afghanistan. They need to get out of Europe. They need to get out of North and South Korea. The Americans need to mind their own business. Stop going over to these other countries, causing all kinds of trouble with other people. They can't even take care of their own people here. There's so many homeless American people in this country, it's pathetic. Peace? Peace means everything. Peace means that I can go anywhere I want, speak to anyone I want, and vice versa, anyone can do that. And we don't have any borders, and we can do things together, and we can be happy together. That's peace for me. What means peace for you? I don't want. Well, maybe if Israel understands what we mean with peace. Prefiero que la paz es para tener tranquilidad en la ciudad, para no haber tanta violencia. No quiero violencia en la ciudad. Esa es la paz. Peace is something that we aspire to, that the world's not able to do yet, but God willing, we'll be able to do soon. Peace is wonderful. Let's go for it. Gonzalo, Lejotero y Montesero. Bellos mensajes que iluminan las palmeras y que al compás de la brisa forman un lindo baile. Hermosas playas que se forman en verano sobre el río del Atrato que corre con plenitud. Y sus arenas desde lejos como brillan como el oro platinado cuando el sol era azul. Todas sus mujeres son lindas sin par, como los corales del fondo del mar. Chocó tierra mía, tierra tropical, jamás en la vida te podré olvidar. Ahí escucha lo que diga el que tiene su dinero y los que tienen las armas, a esos son los que escuchan, pero al campesino no lo escuchan, sino que lo apartan por un lado, lo amenazan, lo aporrean, lo matan. Para quitarle lo poco que tiene el pobre campesino en Colombia. Nosotros los pobres sí podemos unirnos y unidos podemos hacer la fuerza, tener la paz con unidad. No. Tenemos que seguir gritando, informando, diciendo, hablando para que nos escuchen, para que pueda haber la paz. La paz es una palabra muy difícil cuando no hay justicia poderla definir. Me han puesto tal vez ustedes ante una de las preguntas más difíciles que en la vida se me haya hecho en estos 30 años de resistencia que llevo. La paz solamente es posible con la justicia. Y la justicia está ligada necesariamente a la posibilidad de la existencia de los pueblos en sus territorios. La paz para nós significa una nueva perspectiva de vida, onde que todas as pessoas tenham, no mínimo, educação, saúde, emprego, terra, comida todos os dias e que possam viver em comunhão, em comum convivência com o seu povo e com os demais povos do mundo todo. A maioria do mundo são governos que querem sim a paz, mas a paz com o silêncio das violações feitas por eles mesmos e no qual nós nos rebelamos contra isso, porque enquanto
la paz que nosotros queremos no es la que provienen de nuestros respectivos gobiernos. When people were speaking about the war at the very beginning, I was laughing. I said there will be never a war. I never believed that there will be a war. I must confess that I was naive. And now it's not only a reality, it is for the great, great majority of the Israelis something positive. I am, as an Israeli, in an occupied area among an occupied Palestinian population who perceive me as such, and I have to be aware of, not only for security concerns, and I have also always to think that I am not welcome here, something which I respect. And on the other hand, I have to be here for political reasons, to be with you, for meetings, for demonstrations sometimes. And the general image for most of the Israelis, since certainly since the second Intifada, and with ups and downs before, is that crossing a certain line, you enter the jungle, an insecure place with unpredictable people, being in danger, not in danger in sense of security, because we have to take into account a reality of security because you are in an occupied territory. But I would say it's more than that. It's somehow civilizational. You are going among these barbarians somehow. Even they will not use the concept, but among people who are not like us. Privatizar ya, la violencia nos azota, muere gente por doquier, ahora hay mucho desplazado y ya nadie los quiere ver. Entonces, señor Petro, bien. Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, todo está bien. ¿Y aquí? Sí, señor, ahí. Allí está el espacio de aquí. Luego. Desde luego, esa democracia de Colombia no es garante de ninguna paz. Todo lo contrario. En Colombia se han cometido más violaciones a los derechos humanos que en dictaduras como las de Chile. Los pueblos se están levantando, ahora ya no admiten, no soportan que los dominen, que los digiten como esclavos, y ellos saben y se enfrentan a posibles acosamientos de la policía. Es precisamente la revolución palestina la que le ha enseñado a grandes revoluciones latinoamericanas el derecho a la resistencia. La lucha palestina le enseñó a los hermanos sandinistas, a los hermanos del farabundo Martí en El Salvador, le enseñó precisamente a muchos compañeros en diferentes países de América Latina.
la solidaridad de los grupos de izquierda, de los partidos políticos progresistas, de los que pocos que pudieran existir todavía, de aquellas personas intelectuales, académicos, que están directamente compenetrados con la verdadera historia de la humanidad y de los sucesos que se han estado aconteciendo en Palestina, son la herencia de lo que Palestina le ha enseñado al mundo. Nosotros hemos enseñado a resistir. I think resistance is maybe the most important expression of human dignity. It is ability to say no. To change means relation of forces, to have the abilities, to have the means. But the ability to say no, in various ways, you can say no even in prison, is the way, the first step to express your own humanity. Peace is the most abused word in the second half of the 20th century. Peace can mean everything, and this is why I try not to use it too much. Beginning of a joint Palestinian-Israeli cooperation and struggle was established. This was a place where, here in the Arab Study Society building, part of the Orient House, we had our first meeting in 83-84 with members of the staff of Faisal Husseini, Faisal Husseini himself. And the Alternative Information Center, in fact, was the result of our mutual wish to tell to both societies what was happening, what was new, and what was promising in the developments, social developments, political developments in both communities. Esta es una tierra, por lo menos, de que es una tierra muy buena, que produce muchas cosas, y vea por lo menos esta palma como está, ya se está apoderando de la tierra, la raíz se va cruzando así una con la otra, se forma un capote así, se forma un capote así que no, que ya no produce otro cultivo allí, y también las aguas se las va resolviendo, y como también fueron canalizadas las tierras, las tierras están quedando muy, muy resecas. El ejército no me protege a mí porque yo los veo, por lo menos que ellos protegen es a los pomicultores. Porque cuando se entran a trabajar, por lo menos a la finca mía, ellos están ahí, apenas salen los trabajadores de ahí, ellos se salen también, pero entonces no me están protegiendo a mí, están protegiendo a los trabajadores de la empresa. A veces le dan por lo menos estas ganas de gritar, pero ¿qué hace uno con gritar? Así que entre más grita aquí, más duro lo amenazan. ¿Sí? Y los niños que lloraban, y los actores armados, ellos no reflexionaban, y las mujeres gritaban, y los niños que lloraban, y los actores armados, ellos no reflexionaban.
Los paramilitares dicen que hablen los que patrocinaron al paramilitarismo, los políticos, ganaderos, terratenientes. Esta es una de las noticias que sale hoy en el noticiero, acabo de decir al compañero. ¿Qué otra noticia se puede decir? A ver, ¿quién tiene más noticia? El volcán Galeras está amenazando por estallarse de nuevo y están evacuando a la gente de las laderas del volcán. El volcán Galera. Otra noticia, a ver, ¿qué dicen los jóvenes? ¿Qué ha pasado hoy? Los jovencitos. Por otro lado supe que el presidente... Por otro lado supe que el presidente Uribe ya firmó la vaina esa del TLC. Ah, firmó el TLC. ¿Y qué es eso del TLC? Es que ni entiendo qué es el TLC. TLC, Tratado de Libre Comercio. Tratado de Libre Comercio, pero la otra parte, ¿cómo es que dice? Tratando de liquidar al campesino. Tratando de liquidar al campesino. TLC, tratando de liquidar al campesino. ¿Qué otra noticia por aquí se mueve? Usted, jovencito, me iba a decir algo. Que hoy que íbamos de aquí para allá nos cogió el ejército de aquel lado donde Fidel Cabeza. Ajá, ¿y qué pasó? Y nos investigaron, nos preguntaron si de dónde veníamos. ¿Y para dónde íbamos? Nosotros dijimos que íbamos para la zona, íbamos de la zona de Petro para el tesoro. Nos preguntaron en cuántos acompañantes habían en el tesoro, nosotros dijimos que 6. Ajá, ¿y qué más? ¿Y cuántos del ejército eran? 30. ¿Y más iba? O menos aproximado 30, así. ¿Y quién más iban? Iban unos, yo digo que eran unos pamuicultores, yo no sé, una gente de civil. El ejército con unas personas de civil. De civil. Oh, qué raro, mano. Bueno, bien, bueno. Acá siguen las noticias. ¿Qué más? ¿Qué más noticias? Que cuando ese Jorge Noguera era del DAS, director del DAS, el director del DAS lo mandaba a llevar a los paras los informes de las embajadas americanas. A los paras. Sí. Ah, bien, Jorge Noguera, director del DAS, pero él no es el de la seguridad, sí. Es de la seguridad democrática. Del presidente Uribe, y está siendo investigado. Ah, ¿cómo es esto? No lo sabemos. Ah. Bueno, hoy otra noticia estaba, acá. Es decir, complementando la noticia de Freddy, hoy estaba citado para rendir declaración ante el fiscal Iguarabra, pero no vino supuestamente porque no tenía plata y porque tenía miedo de que está amenazado, ¿no? Porque él había hecho un software, le había dicho a Rafael García que hiciera un software y de esa manera le filtraba toda la información a los paras, ¿no? Toda la información, sí, del gobierno se la pasaba a los paras. Sí, señores, esto ha sido en Noticias Radio Pecueca. Se despide y nos encontramos aquí mañana a la misma hora. Así que escuchar noticias y estamos al día. Gracias. Thank you.
Because of the soldiers, he want to go down شوي. I'm okay. My country is the best place. My home is the best place that I, where's I born, where's I lived my childhood. This is the most important place that I will continue to live in. This is, yani, this is something in my mentality. We are lived here, and we are going to live here in spite of all the difficulties that we are facing, because this is our home, this is our shops, and this is part of our resistance against what is going on. Our exist here is the main resistance that we are doing here. And this punishment that they are doing against those civilians people, it means that they are very weak. The occupation is very weak. La paz solamente es posible con la justicia. Y la justicia está ligada necesariamente a la posibilidad de la existencia de los pueblos en sus territorios. Tiene que cesar la forma en que el gran capital transnacional está expropiando todo, está expropiando todas las riquezas, despojando a todos los pueblos de sus tierras, despojando a todos los ciudadanos, vivan en el campo, vivan en la ciudad, del derecho al lugar en el que están, del derecho al lugar en el que habitan o del derecho al lugar en el que trabajan. Nosotros debemos de seguir siendo el ejemplo de la dignificación de la revolución. Palestina no puede bajo ningún pretexto bajar su bandera de lucha, porque su bandera de lucha es sencillamente una palabra que no son palabras muertas, sino la palabra de la vida. Palestina es la resistencia verdadera. A única alternativa que nos resta é essa, de nos organizar dentro do movimento social para fazer frente a essa repressão que somos acometidos todos os dias. Que nos deje a nosotros retornar, porque nosotros los desplazados siempre vivimos humillados, y por eso le pedimos al Estado Nacional que nos deje a nosotros retornar, porque nosotros los desplazados siempre vivimos humillados. La zona humanitaria va lo mismo con la paz, porque no queremos guerra, queremos sobrevivir como campesinos. Como campesino. La paz para mí es una cosa que cuando hay paz no hay ningún problema. Para mí la paz es donde uno sobrevive sabroso, vive feliz. El territorio no nos lo han quitado a nosotros así, a la fuerza. Entonces han sacado nueva ley para terminar de quitarlo.
Entonces, por ese motivo, pues nosotros los hemos juntado en unión, porque la unión hace la fuerza en comunidades de diferentes partes a crear esta zona humanitaria. Las zonas humanitarias son zonas exclusivas de población civil, donde ellos pueden estar dentro de su territorio, vivir en su territorio y desde ahí resistir. Porque hemos corrido, nos han matado familiares, se nos han perdido todo lo que hemos tenido. A mí, sido dos hijos que me han matado, uno desapareció y uno que me mataron, y estoy aquí en el territorio, es una resistencia. Empezaron a arrebatarnos la tierra por medio de incursiones, por medio de operativos. Nos metieron unos operativos muy fuertes para sacarnos del territorio. Cuando ya nos sacaron del territorio, se tomaron el territorio. Se apropiaron de las tierras para sembrar el monocultivo de palma aceitera. Porque cuando fueron desplazados, era muy difícil regresar a sus tierras. Y inseguro, además, si alguien volvía, pues lo mataban. Si alguien entraba, el ejército lo detenía, o los paramilitares lo detenían y les prohibía el ingreso. Entonces se busca cómo poder resistir dentro del territorio, cómo poder estar en la zona y poder vivir y dormir y trabajar en su territorio, pero con las seguridades mínimas. Las empresas, los paramilitares, los políticos, el ejército y el mismo presidente es una misma cosa. This wall, it's inside Israel. This wall is not separating in between Palestinians in the occupied territories and inside Israel. This wall is inside Israel. This wall, it's a wall which its main aim is to segregate and to separate between the Israeli Jews and the Palestinians inside Israel. In Elid, they want the Jews to live in a luxury house, and on the other hand, to have the Palestinian living like in the 18th century as in a refugee camps. They don't have infrastructure. On the other side, we can see people with pools, with water, with the luxury house. This is the reality here. So all the Arabs are focused on a ghetto. Like you have ghettos of the Arabs. So it won't expand. You have train stations between, you know, to limit their constructions and buildings, and on the other way, so the rich Jewish kibbutz or neighborhoods won't see the ugliness that they created, so there's a wall of separation. The same idea of the big wall, of the 9-meter wall, but a 6-meter wall. We are not that equal to ask for peace. We are working for equality, we are working for justice. And if we got both of them, I believe then we will have peace. We say it in our songs, they already exist, we don't exist. We are working on our existence, and when we exist, then we can have coexistence. And that's what we think. We have the citizenship, but it is not really that we have all these rights through the citizenship. Because the municipality do nothing for this neighborhood, and it is not recognized and have no services, the authorities call this neighborhood as an illegal neighborhood, even though that it is existing since 48, before 48. It was a neighborhood that was built by the British mandate. And if you can see, it's surrounded with three streets and one railway tracks. Six children were killed here just going through the neighborhood to the old city. Maybe we can go out. About 180 people are living here, 25 large families. I want you to
Even one basic right, we have to fight for it to have it. The policy here is not to give the Arabs their rights without struggling for it. When we have in history, our history here, everything that we have now, we struggled for it before. So there is no equality here at all. And if you want to compare for Jewish neighborhoods, you can find these differences. And especially in mixed cities, on one road you can find two neighborhoods, and you can understand the whole history just crossing this road. Igual están los proyectos y las necesidades de la comunidad, ¿no? Pues equipos de aseo, kit de salud, cochonetas, que son necesidades importantes, la casa. Pero aparte de esa parte humanitaria, también necesitan algo que les dé sostenibilidad aquí. Pues si ustedes sienten que los están apretando, pues con su propia tienda ustedes ponen sus precios. Siempre y cuando pues no salgan perdiendo. Pero tampoco que entre ustedes mismos se den en la cabeza. ¿Sí? Favorable para ustedes como familias, claro, porque les queda más barato comprar un mercado. Favorable para ustedes comunidad, claro, porque les entra una plata a la comunidad. ¿Sí? Favorable porque no tienen que irse hasta afuera a decir que es que los están viendo, que los están señalando. Funciona, sirve y crea una, apoya a la comunidad en esta alimentación. Yo vengo desplazada desde Urabá. Pues que ellos llegaron y a todo el que encontraban lo iban matando. Y nosotros cuando oíamos que sonaba candela, pues, porque ellos cuando iban entrando, ellos los que primero encontraron eso le disparaban. Entonces nosotros los que estábamos ahí por ahí en la tierra, pues en las comunidades, nosotros al escuchar tiro huíamos para adentro, para los montes. Entre todos decidimos volver aquí al tesoro, a la zona humanitaria, para de aquí seguir haciendo resistencia por la defensa de la vida y el territorio. La riqueza de esta tierra es la madera y lo que uno le siembre, porque esto produce maíz, arroz, plátano, yuca. Por aquí, como estuvo allá antes de ayer, fue el ejército con los empresarios. Pues sí, se la están robando, porque desde que esto no esté produciendo comida, por lo menos alimentaria, como decía, el maíz, el arroz, no les están robando.
This is where the wall is cutting the road between Jerusalem and Ramallah into two along the road. On the where we are now, it is West Bank. On this side of the wall, and on the other side of the wall, it is Jerusalem and what has been annexed to Israel. But we help families who are trying to change the route of the wall, trying to push it a little bit in one side or in the other side, and to mobilize. And we are still mobilizing on the issue of the wall of Jerusalem very strongly. Pensar en paz significaría posibilidades reales de que la gente pueda tener tierra, posibilidades reales de que la gente pueda tener empleo, que los campesinos tengan posibilidades de que sus productos puedan ser comercializados de modo que pueda subsistir de su trabajo. Se construye a través de la organización del pueblo, de la movilización social y de la unidad de todas las personas donde viven, en sus comunidades. Tenemos el nivel de la resistencia que ejercen los campesinos, los desplazados en Colombia, que es el de la denuncia, que es el de la persistencia y el de la permanencia. Es decir, el colombiano, el campesino, el desplazado, que retorna a las zonas de las cuales son ellos oriundos, y ese nivel es altamente valorado, pero requiere de algo importante, de un acompañamiento de diferentes organizaciones a nivel mundial para no dejarlos solos, porque por estar solos fueron asesinados sus parientes. Por estar solos, los paramilitares colombianos lo que hicieron fue expulsarlos de sus tierras. Por estar solos, precisamente, fueron diezmados, sus mujeres abusadas, sus cuerpos desaparecidos y aniquilados. Everybody gotta, you know, stop looking at each other's faults and, you know, just try to help each other out. Achamos que não é possível conquistar a paz através de meios violentos, mas sim de métodos pacíficos que visem o resgate da dignidade humana das pessoas. Esta condição de reconciliação do homem com a natureza me parece imprescindível para que exista uma reconciliação entre los propios seres humanos. When human beings put aside their unfortunate tendency to think of themselves first and think about the other people that they're disagreeing with and kind of try to come to common ground, that's the best road to peace. Nosotros no queremos la paz, como digo, de la paz de los cementerios, sino la paz realmente establecida, porque así los gobiernos cumplan con su deber de que la dignidad del hombre está sobre todas las cosas y sobre su y en esto uno dice la vida es lo más elemental, pero no solamente teniendo vida tenemos es lo más elemental en la vida. Si no tenés dignidad, si no tenés tus propias valencias, no nos sirve. Thank you.
Thank you.